un acontecimiento singular como viene siendo la edición de las Edades del Hombre. Como obispo de Segovia, naturalmente, yo estoy encantado que sea aquí. Ya el año pasado soñábamos que pudiera ser, pero nos ganó Toro. Y me alegro mucho porque no solamente se trata de un acontecimiento de tipo cultural, artístico, sino que es un fenómeno que tiene que ver con las raíces profundas de nuestra historia, la historia de Castilla y León, y todavía más con la historia de la humanidad, con el mundo. Y me alegro de esa mano tendida del cartel, porque el Papa Francisco nos está repitiendo constantemente que hay que tender puentes, y el primer puente es la mano. Me alegro de la palabra reconciliare, porque como bien han señalado quienes me han precedido en el uso de la palabra, especialmente don Gonzalo, estamos necesitados de reconciliación, de paz, de fraternidad, de amistad profunda, de hermandad, de todo lo que significa crear conciencia de que somos una unidad, de que la humanidad es una. Y por tanto es una palabra bellísima, está en latín, pero la entienden hasta los que no han estudiado latín, reconciliare, reconciliar, reconciliación, y que es una palabra que podríamos decir da la clave de toda la historia bíblica que ha recorrido el comisario, don Miguel Ángel. Desde la primera página del Génesis, donde Dios anuncia después del pecado que habrá reconciliación, hasta la última página de la Biblia, en el Apocalipsis, donde se presenta Cristo llamando a la puerta, diciendo: quien me abra, entraré en su casa y cenaremos juntos. Es una metáfora preciosa de lo que el hombre necesita. Decía don Gonzalo que la sociedad actual es una sociedad crispada. Yo no necesito dar datos para decir que esto es un dato incuestionable. Y necesitamos, por tanto, de esa reconciliación que no solamente trae la fe, sino que la trae todo hombre de buena voluntad que aspire realmente a ser hombre. La palabra reconciliación es clave en la teología, es clave en la antropología, es clave en la sociología. La experiencia de las dos guerras mundiales fue verdaderamente trágica y el hombre aspiraba a la paz, aspiraba y sigue aspirando a la reconciliación, a la fraternidad. Cada vez que escuchamos que se ponen bombas en lugares donde hay mujeres, niños o simplemente personas, un escalofrío de muerte nos pasa a todos, nos recorre a todos, y por eso me parece que ha sido providencial que después del año de la misericordia que ha tenido las Edades del Hombre en Toro, venga ahora Cuéllar con la reconciliación que prolonga ese clima de la misericordia que el Papa Francisco ha querido hacer con el año jubilar. Quiero señalar también algo que pertenece al origen de las Edades del Hombre, como patrono que soy, naturalmente, y es el hecho de la belleza como camino para llegar a Dios. A partir de la Ilustración, como saben muy bien los que hayan estudiado historia y filosofía, el camino de la metafísica se ha considerado estéril para llegar a la verdad, para llegar al conocimiento de la realidad. La crisis de la metafísica ha traído también la crisis de la ética y de la moral, porque es muy difícil fundamentar la ética y la moral sin la metafísica. Pero no está en crisis la belleza. Queda ahí como uno de esos trascendentales del ser que nos ayuda siempre a ir más allá de lo que vemos. Y justamente las Edades del Hombre lo que han querido es decir: este patrimonio tan rico que tiene la Iglesia y que tiene la humanidad, este patrimonio es el fruto de la belleza como camino para llegar a la trascendencia, para llegar a Dios.
Y en definitiva para ser mejores, porque la belleza es una ayuda extraordinaria a la ética y a la moral. Extraordinaria. Y por tanto, exponer, manifestar, presentar la belleza de nuestro patrimonio es una tarea evangelizadora. En el fondo de la idea que sustenta las ediciones de las Edades del Hombre, no cabe duda que está también esta de la evangelización, que para un obispo es una obligación fundamental, pero para todo cristiano también, porque todos los cristianos tienen la misma visión que los obispos y que los sacerdotes, y todavía más, cualquier hombre de buena voluntad tiene la misión de llevar adelante una buena noticia, y la buena noticia es que la humanidad, como decía al principio, es una, y todos somos parte de esa magnífica unidad. Yo auguro y deseo y pido que todos los habitantes de esta ciudad, de esta villa, trabajen para que esta colaboración, que ya se ha hecho evidente entre las instituciones, todavía se haga más evidente en la acogida de las personas que vengan a visitar esta edición de las Edades del Hombre. Deseo que esta edición sirva para alcanzar esos fines que están detrás de las ediciones, y quiera Dios que esa reconciliación se consiga, aunque sea en el entorno de aquellas personas que tengan la dicha de contemplar las obras de arte que aquí se van a exponer. Y así se cumplirá aquello que decía un gran filósofo y teólogo humanista del siglo pasado, Romano Guardini, que las imágenes de devoción son todas imágenes de fe. Es decir, nos hablan de alguien que está mucho más allá de lo que vemos y de lo que contemplamos. Por tanto, enhorabuena a Cuéllar, enhorabuena a la diócesis de Segovia, y que todo sirva para que la reconciliación sea una realidad, que no quede en los libros, en los poemas, en la filosofía ni en las imágenes, sino que penetre en la entraña de los hombres.